Buenos días, mi nombre es Ana María Martín Sánchez y voy a presentar el trabajo realizado durante la tesis doctoral con el que espero obtener en breve el grado de doctor con mención internacional. Bueno, soy investigadora en el área de tecnología agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández y he estado trabajando dentro del grupo IPOA, Industrialización de Productos de Origen Animal, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y estoy aquí para presentar mi línea de investigación dentro de este área. Pero para llegar hasta aquí empecé estudiando la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alicante, seguido de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Mi iniciación a la investigación comenzó en la Universidad de Plymouth, donde estuve un año aprendiendo técnicas de análisis sobre la composición de alimentos, de fibras, harinas, recubrimientos en productos cárnicos y técnicas de visión artificial aplicada a alimentos. Seguidamente tuve la suerte de obtener una beca predoctoral CAM de 4 años y fue cuando me incorporé al grupo de investigación IPOA. Esta beca también me permitió realizar estancias en el extranjero, en la Universidad de Plymouth y en la Universidad de Teramo, así como la participación en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. Dentro de las publicaciones durante el periodo de doctorado, han salido 9 artículos indexados SCI más 5 artículos que se encuentran bajo revisión. Luego 8 artículos en revistas de divulgación y 20 contribuciones a congresos. Dentro del grupo de investigación IPOA, una de las líneas más destacadas de investigación es el aprovechamiento de coproductos de la industria alimentaria, como la caracterización de coproductos, principalmente vegetales, la elaboración de productos alimentarios intermedios, la extracción de compuestos bioactivos y la aplicación a productos de origen animal. O sea, han estudiado productos pues, como la naranja, la chufa y la granada, que son de esta zona. Bueno, y ahora voy a presentar mi tesis doctoral, cuyo título es La valorización de coproductos de la industria del dátil, Fénix dactilífera, caracterización y aplicación en alimentos. Para situarnos en la temática de la tesis es necesaria una introducción primero sobre el cultivo del dátil y sus principales características, de los coproductos y su valorización. Después seguiremos con los objetivos, materiales y métodos y resultados y discusión. Ambas secciones van a estar divididas en 2 partes, la primera sobre la caracterización de los coproductos del dátil, seguido de los productos en los que se aplicaron los dátiles, que en este caso han sido productos cárnicos. Y por último las conclusiones. Así que vamos a empezar con la introducción. Pues la palmera datilera, cuyo nombre científico es Fénix dactilífera, es principalmente cultivada en las regiones más áridas y desérticas del planeta, con gran importancia en el mundo árabe. Los fenicios establecieron su principal oasis en Elche, y así fue como llegó a España. En la actualidad, la mayor relevancia cultural y económica se sigue manteniendo en las zonas áridas, pero también se han desarrollado modernas plantaciones en países como Estados Unidos y en Namibia. Y es que los dátiles son un producto de alto valor comercial y su producción no deja de aumentar, alcanzando ya 7,5 millones de toneladas al año. En el siguiente mapa se puede observar la distribución actual y cabe destacar que los principales países productores serían Algeria, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irán. Y se ve como en Europa España sería el único país con interés comercial, aunque la producción es pequeña, de unas 5.400 toneladas al año. En la siguiente foto se aprecia una zona de cultivo en la que se ve pues, como el dátil, que es un producto delicado, se recubre para que así la calidad sea mayor y tenga un valor comercial más elevado. Y en las siguientes fotos pues, es simplemente para apreciar los racimos y la alta productividad en una palmera, que puede llegar a los 100 kilos. Y en la segunda se ve cómo sería un dátil, en este caso fresco, con su pulpa carnosa, con los huesos y la piel. Ahora, centrándonos en el dátil y sus características, en primer lugar es necesario conocer los estados de maduración. Serían 4 y se conocen por su nombre árabe, que serían Kinri, Kalal, Rutab y Tamar. El estado Kinri sería el verde, inmaduro, duro y alto en taninos, lo que hace que sean muy astringentes. Aquí hay un gran aumento de tamaño y de azúcares, y hasta un 85% es humedad. El estado Kalal sería amarillo o rosa rojo en algunas variedades, alcanzaría el fruto el máximo tamaño, sigue estando duro pero más jugoso, aumentarían los azúcares y se va reduciendo la humedad pues, por el proceso de secado y también se reducirían los taninos. En algunas variedades la astringencia baja tanto que algunas serían comestibles ya en este estado, pero realmente en el estado Rutab, cuando ya se consideraría fruta fresca, donde ya es oscuro, tierno y se inicia la maduración, los azúcares seguirían aumentándose y la humedad bajando,
La humedad en este caso sería de un 35% aproximadamente, lo que haría que la vida útil fuera corta de unos 3-5 días solamente. Ya los taninos todavía son más bajos y por tanto su astringencia. En el estado tamar tendrían un color marrón, arrugados, ya deshidratado, y aquí lo considera fruta seca, aunque no es realmente una fruta seca porque se seca en el árbol. Y aquí el contenido de azúcares es el máximo, el agua es menor al 25% y la astringencia sería mínima. También destacar que hay dentro de las clasificaciones de los dátiles nos va a interesar los tipos de dátiles según su consistencia, las características del fruto madurar, que serían dátiles blandos, semiblandos o semisecos y los dátiles secos. Entonces, los dátiles secos permanecen blandos cuando maduran, los semiblandos son capaces de alcanzar el estado rutab seco y los dátiles secos alcanzarían el estado tamar pero sin pasar por el rutab. Y se ve cómo los dátiles más secos tienen menos agua pero tienen una mayor cantidad de azúcares reductores. Una mayor cantidad de azúcar, pero la proporción de reductores es mayor y aumentando la sacarosa. Y de aquí destacar que las variedades Medjool y Confitera, que son las que se han estudiado en esta tesis, pertenecen a los dátiles blandos, por lo tanto van a ser más delicados por su alto contenido en humedad. Respecto a la composición de los dátiles, pues teniendo en cuenta que hay más de 300 variedades de dátiles, esta tabla representaría los valores medios de los dátiles más comercializados. Y se ve cómo en el estado tamar hay una menor humedad y por lo tanto una mayor proporción del resto de componentes, principalmente de azúcares, hasta un 64%, lo que hace también que aumente su valor calórico. Y también son ricos en fenoles y en antioxidantes. También destacan por su contenido en minerales, en vitaminas y en fenoles, los cuales van disminuyendo a través del proceso de maduración. Numerosos efectos beneficiosos han sido también atribuidos al dátil, ya desde la medicina tradicional. Dentro de los datos que se han publicado, hemos encontrado que tienen efectos in vitro, antioxidante, antimutagénico, antimolítico, antimicrobiano, entre otros. En animales se ha visto un efecto antiinflamatorio, antiperlipidémico, hepatoprotector, anticancerígeno e inmunoestimulante. Y en humanos solo se ha encontrado un estudio en el que se ve un efecto antiaterogénico. Y bueno, dentro del sector de Elche, dentro del sector del dátil, enfocado en Elche, pues decir que sería el único lugar en Europa donde el dátil se cultiva con carácter comercial. Y aquí se ven cómo Elche, con aproximadamente unas 200.000 palmeras, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Su producción ronda las 5.000 toneladas al año, pero de ellas solo 100 toneladas serían de alta calidad y comercializables. Y es que la producción en Elche sería dátil blando y fresco, lo que hace que su vida útil sea corta. Las condiciones climáticas de Elche pues no son iguales a las del desierto, y es que la latitud en Elche es marginal para el cultivo de dátil. Eso conlleva pues dificultades para la maduración y a veces pues los frutos no se secan bien en el árbol, o como se ve en la foto, se pueden encontrar dátiles en diferentes estados de maduración en el mismo racimo. Ello conllevaría la necesidad de una extensión escalonada, pero por ahorrar en gastos de mano de obra, pues se acaban recogiendo los racimos enteros. Así que por todo ello hay problemas para su comercialización. Luego otro problema del sector de dátil en Elche sería la falta de mercado para la comercialización de la cosecha fuera, y también el problema sería por su corta vida útil. La zona de Levante sería la única que mantiene la tradición del consumo de dátiles frescos, así que en respuesta a esa demanda, en el año 2002 se hizo la propagación in vitro de palmeras. Se seleccionaron dos tipos de variedades, la variedad Medjool y la Confitera. La Medjool es la más valorada a nivel internacional, y aquí en Elche, pues fresca, puede costar 19 euros el kilo. Tiene un gran dulzor, un gran tamaño y porcentaje de pulpa y además se ha adaptado bien al clima de Elche. La variedad Confitera, que sería un genotipo autóctono de Elche, sin embargo tiene un menor dulzor, un menor tamaño y la cosecha en general es de menor calidad. Ahora nos centraremos en los coproductos generados por la industria del dátil. Pues lo más importante serían los dátiles de destrío, que son los que vamos a estudiar en esta tesis. Y son los dátiles que son de menor calidad, con defectos, y a nivel internacional alcanzan al año unos 2 millones de toneladas. Pero bueno, ¿qué se hace con ellos? Pues se pueden elaborar productos derivados, tales como el vinagre, la mermelada, el sirope, el zumo. También para la alimentación animal, como sustrato para la fermentación, pues es ricos en azúcares, pero también muchos de ellos se desechan. También encontraríamos los huesos, principalmente de las industrias de procesado de dátiles deshuesados y productos derivados,
que se destinan a alimentación animal y también se desechan. Y por último, la torta de prensado, que serían las pulpas aplastadas que se obtienen del proceso de elaboración del zumo, del sirope, y esas sí se destinan para alimentación animal. Los coproductos obtenidos en Elche se van a ver influenciados por las particularidades de la climatología en esta zona. Y algunos de los efectos serían una maduración irregular, un bajo porcentaje de pulpa, presencia de podredumbres, arrugas, coloraciones irregulares. Entonces los inmaduros pues acaban siendo cosechados con los maduros. Y la confitera pues presenta todavía más problemas de maduración, como ya hemos comentado anteriormente, siendo más propensa a roturas y al crecimiento de mos. ¿Eso qué conlleva? Pues que haya una alta disponibilidad de dátiles inmaduros, que haya una alta variabilidad entre ellos y además que se encuentran en alta cantidad, alcanzando hasta el 98% de la producción. ¿Y cuál es la tendencia actual del uso de los coproductos en la industria alimentaria? Pues a ver, esta industria busca explotar comercialmente los residuos agroindustriales, que ya no serían residuos, serían coproductos, ya que tendría una utilidad. Y esto ayudaría a reducir problemas medioambientales y económicos. También busca la elaboración de productos alimentarios intermedios, PAIS, porque bueno, a partir de ahora destacar que este término se va a utilizar durante toda la tesis, y un PAIS sería un ingrediente ya preparado para poder adicionarse en otro producto. Y esto ayudaría a darle un valor añadido dentro de la cadena alimentaria, por lo tanto su valorización. También busca la recuperación de compuestos funcionales como fibras o antioxidantes, la incorporación en productos tradicionales, haciendo que sean más saludables y naturales. Entonces, en nuestra línea de investigación pues, se ha trabajado con productos de la zona, como la granada, la horchata, la chufa y la naranja, así que el dátil sería un producto más de la zona. Y dentro de los coproductos del dátil se han encontrado estudios. Dentro de los dátiles tamar pues, se han utilizado o sus productos derivados como una fuente de azúcar y se han añadido pues, en yogures, en panes. Y también se han encontrado un estudio con concentrados de fibra a partir de estos dátiles. Sin embargo, lo referente a los dátiles inmaduros, que son más altos en taninos y menos en azúcares, no se han encontrado publicaciones. Entonces, en esta tesis se ha evaluado la aplicación de coproductos de dátil en productos cárnicos. Y es que la industria cárnica sería una de las más importantes a nivel mundial y está preocupada por el desarrollo de productos saludables y de mejorar la imagen de sus productos. Además, podría permitir una incorporación sencilla dentro de otros ingredientes en lo que serían los productos elaborados. Y además, sería una línea más novedosa para aplicar los coproductos del dátil. Y ahora vamos a pasar a los objetivos. Que serían el objetivo general, la caracterización de los coproductos de dátiles frescos de Elche y la evaluación de su viabilidad tecnológica en la industria alimentaria. Dentro de los objetivos específicos estarían la obtención de productos alimentarios intermedios, los PAIS a partir de la pulpa y su caracterización física, química y de las propiedades antioxidantes y tecnológicas. También la caracterización física, química y de las propiedades antioxidantes de las pieles que se separaron para poder elaborar los PAIS, la incorporación de los PAIS de la pulpa en productos cárnicos y la evaluación de las principales características de estos productos cárnicos elaborados con los PAIS. Y en materiales y métodos, pues primero comentar las materias primas que se utilizaron y fueron pues de las dos variedades. Fueron coproductos, dátiles de menor calidad, de la variedad Medjool y confitera. De la Medjool se recogieron en estado Kimri tardío, calal temprano, calal medio, calal tardío y rutab temprano medio. Y dentro de la confitera solo el calal tardío y el rutab tardío. Y algunos de los defectos pues fueron pues coloraciones, cicatrices, arrugas por la lluvia, etc. Y bueno, pues aquí separar entre dátiles inmaduros y maduros. Los inmaduros serían los Kimri y los Calal y los maduros los que están en estado Rutab. Entonces, en base a eso se realizaron dos procesados. Los inmaduros se escaldaron y no se escaldaron para elaborar los PAIS, mientras que los maduros no se escaldaron, ya que su textura es más tierna y se desintegrarían durante el escaldado. Y en la última columna se ven los códigos que vamos a utilizar a partir de ahora y sería la M correspondería a la Medjool, la C a la confitera y del 1 al 6 serían los diferentes estados de maduración, de más inmaduro a más maduro. Y la V significaría, sería sin escaldar y la B sería escaldado. Entonces, ¿cómo se prepararon los PAIS de los dátiles inmaduros? Pues en primer lugar se dividieron en dos grupos y después de escaldarse los que se iban a escaldar,
Se pelaron y se deshuesaron y se obtuvieron las pieles, las pulpas y los huesos. Las pieles se molieron y las pulpas se picaron. Y ahí obtendríamos el pie, que sería lo que luego se utilizaría en los productos cárnicos. Los dátiles maduros, directamente sin escaldarse, se pelaron y deshuesaron y lo mismo, se obtuvieron las pieles, las pulpas y los huesos. Respecto a los análisis, los dátiles de este estudio primero se caracterizaron enteros, es decir, el coproducto. Se estudió el peso de los frutos, tanto enteros, pelados y deshuesados, para calcular su porcentaje en pulpa y en piel, y sus dimensiones, como el calibre, la longitud y el volumen. Ya dentro de la caracterización de lo que serían los pies y las pieles, principalmente de los pies y de la pulpa, se caracterizó físico-químicamente el pH, la actividad de agua, los sólidos solubles totales y el color. Y dentro del color se calculó también el índice de pardeamiento. Y respecto a las propiedades tecnológicas, se estudió la capacidad de retención de agua y de aceite, la capacidad de absorción y de absorción de agua, y la actividad emulsionante y la estabilidad de la emulsión. Y respecto a la composición química, se determinó la humedad, las proteínas, los lípidos y las cenizas, la fibra dietética total, la soluble y la insoluble también, azúcares, ácidos orgánicos, minerales, fenoles, taninos, flavonoides, carotenoides y antocianinas. Y dentro de la capacidad antioxidante se utilizaron diversos métodos, que fueron el método del radical de PPH, la actividad quelante de metales, el poder reductor, la inhibición de la peroxidación lipídica en yema de huevo mediante las sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico y el rancimat. Y ya pasamos a la elaboración de los productos cárnicos con este pie de dátil. Con el pie de dátil que se seleccionó se hicieron dos experimentos. En primer lugar se probaron productos cocidos y después productos crudocurados. Dentro de los cocidos hicimos un paté de cerdo, primero uno de campaña y luego un untable, y se estudió durante su vida útil, mientras que dentro de los crudocurados se estudió la sobrasada y se analizó durante la etapa de curado. Entonces, en primer lugar vamos a ver el diagrama de flujo del paté de campaña, que sería pues, seguir la fórmula tradicional, y se observa cómo, en este caso, el pie se añade justo junto con el resto de ingredientes en el mezclado. Se ha analizado durante los días 0, 2 y 4 de almacenamiento y las concentraciones seleccionadas fueron un control, un 5%, 10 y 15% del pie. Y los análisis realizados fueron la humedad, el nitrito residual, la actividad de agua, el pH, la oxidación lipídica, el hierro total, hemo y no hemo, la metamioglobina, la textura, el color y la evaluación sensorial. En el paté untable, sin embargo, hubo que hacer algunas modificaciones respecto a la fórmula tradicional, quedando el siguiente diagrama. Y es que en este caso se añadieron dos ingredientes nuevos. Aparte del pie, se añadió un extracto de anato etanólico. Este anato es un colorante natural que se obtiene de las semillas de un arbusto, que se llama Vixa orellana. Y este extracto es liposoluble, por lo tanto hubo que añadirlo junto con el tocino y además los ingredientes más importantes para la capacidad de retención de agua. Tras añadir el hígado fue cuando se incorporó el pie de dátil. Y luego se siguió el procedimiento normal. Y en este caso, los días de almacenamiento el que se estudiaron fueron el 1, 7, 14 y 21. Y en el diseño se probaron 4 concentraciones de dátil, de 0, 2,5, 5 y 7,5. Y del anato se probaron 3 concentraciones, 0, 128 miligramos por kilo y 512. Y los análisis realizados, pues además de los realizados en el paté de campaña, fue la composición proximal, los fenoles totales, el rancimat, la estabilidad de la emulsión, la calidad microbiológica, la evaluación sensorial. Y bueno, aquí simplemente comentar que si se hubiera realizado, se hubiera elaborado de forma tradicional, pues se refleja como la incorporación del anato, que hubiera también sido necesaria aquí en este caso con la papada, se ve como la emulsión se rompe, de añadir el hígado se sigue observando la rotura de la emulsión, aunque algo menor, y cuando se añade el ingrediente de dátil se ve cómo ayuda a estabilizar la emulsión. Por lo tanto, a pesar del efecto estabilizador, se modificó el proceso para reducir al máximo este efecto y además nos sirvió para apreciar la gran utilidad tecnológica de este ingrediente, del pie. Y pasamos a la sobrasada, que bueno, pues se siguió la fórmula tradicional y en este caso el pie se adicionó pues, junto con el resto de ingredientes. Y de los análisis nuevos pues, fue el ácido láctico y el resto pues, como se estudió en los anteriores.
Y respecto al análisis estadístico, la metodología pues, fue adaptada en función de cada estudio. Y ahora proseguimos con los resultados y con la discusión. En primer lugar, vamos a ver la caracterización de los dátiles enteros y de los pais del dátil. Bueno, pues los resultados sobre la variedad confitera han sido publicados en la revista Food Chemistry bajo el título Characterization of Novel Intermediate Food Products from Spanish Date Pulp Co-Products for Industrial Use. Mientras que los resultados sobre la variedad Medjool se encuentran bajo revisión en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry con el título Valorization of Fresh Medjool Date Co-Products, Chemical and Technological Properties of New Intermediate Food Products. Bueno, pues aquí en esta tabla se refleja la caracterización de los dátiles enteros, las propiedades morfológicas y su rendimiento. Entonces, ambas variedades fueron grandes en comparación con otros dátiles, pero bueno, a nivel tecnológico lo que más nos interesa es el rendimiento de la pulpa y de la piel. Y fue alto porque se obtuvo hasta un 80% en prácticamente en todas las muestras de porcentaje de pulpa. Y ahora vamos a pasar a los análisis de los pais, del producto con el dátil, con la pulpa. Entonces, en primer lugar, comentar que a lo largo de la presentación se van a resaltar los valores más altos de color naranja, mientras que los más pequeños con circulitos verdes. Pues el pH en la mayoría de las muestras se encuentra entre 5 y 6, siendo mayor en los más maduros, por tanto con valores similares a los dátiles normales. Y también se observa que todos los escaldados presentaron un valor similar, cerca de 5,9, y que los más maduros pues eso, tienen los valores más elevados. Respecto a la reducción de la actividad de agua durante la maduración y el aumento de los grados Briggs, pues reflejan el proceso normal de maduración y secado del dátil. Lo que también se observa es que comparando la variedad Medjool y la confitera en similares estados de maduración, la confitera presentó menos cantidad de grados Briggs. Respecto al color, pues la L, que fue mayor de la luminosidad, fue mayor de 50, excepto en el rutal, por tanto fue bastante alta. Y entonces el PAI, el C6, sería el más maduro y la que tendría menos luminosidad. Sin embargo, presenta la mayor rojez. Respecto a la coordenada B, el PAI C4B presenta el mayor valor debido a su alto contenido en carotenos, pues la luteína, el caroteno de color amarillo, es el más abundante en los dátiles. Y en el pardeamiento se observa cómo los dátiles inmaduros necesitan un escaldado para estabilizar el color, lo que se aprecia de forma más llamativa en el caso de la variedad confitera. Por lo tanto, una alta luminosidad junto con unos bajos valores de la coordenada A y B, se esperan que las modificaciones al añadirlo en productos cárnicos pues sean leves. Y respecto con el pardeamiento, pues se observa que el escaldado ayudaría a estabilizar el color. Las propiedades tecnológicas, que sería muy importante para el desarrollo de nuevos productos, pues se vio que la capacidad de retención de agua fue mayor de 1 en prácticamente todos los casos, por lo tanto serían capaces de retener su propio peso en agua. La capacidad de retención de aceite fue más baja que la de agua, pero con, bueno, con valores intermedios, aunque en algunos casos también con valores próximos a 1. Respecto a la actividad de la emulsión, se vio que el estado RUTAP el que mayor presentaba y la estabilidad de la emulsión fue muy alta en todos, del 100% prácticamente, excepto la M4. Por lo tanto, me gustaría también que tuvieran presente las buenas propiedades tecnológicas del PAI C4B, aunque esté adelantando resultados. Entonces, una alta capacidad de retención de agua y de aceite y una alta estabilidad de la emulsión ayudarían a mejorar la textura y el rendimiento al adicionarlo en otros productos, a retener más sabor y a mejorar la emulsión. Respecto a la composición proximal, se ve cómo la humedad disminuye en los pais de dátiles más maduros, excepto en C6, seguramente debido a las dificultades para su secado en el árbol. También comentar que estos pais tenían una fuente pobre en proteínas y en grasas, apenas tienen grasas, y las cenizas se encuentran en una cantidad de entre el 2 y el 4%. La fibra disminuye durante la maduración debido a la actividad enzimática por el ablandamiento, y alcanza hasta cantidades de un 22% y siendo la mayoría insoluble, aunque con un alto contenido en fibra soluble. Los azúcares serían el constituyente mayoritario de los pais, en torno a un 55-85%.
siendo más elevado en los más maduros, como se ve en AC6, aunque comparando en mismos estados de maduración, en el 4 se ve como la confitera presenta menos valores de azúcar. En el escaldado se ve que no afectó de manera muy significativa al contenido en azúcares totales, pero hizo aumentar en todos los casos la proporción de sacarosa y este numerito que aparece al final de cada barra, que sería el ratio glucosa-fructosa, muestra cómo la glucosa sería el monosacárido mayoritario y se encontraría en mayor proporción en los escaldados. De los ácidos orgánicos, pues simplemente destacar que el ácido málico fue el mayoritario, seguido del succínico, lo que puede ser de interés en la industria porque podrían ser empleados como saborizantes. Y también destacar que la acidez tiende a disminuir conforme maduran los dátiles, aunque puede aumentar en los más maduros, como se ve en el C6. Respecto a los minerales, se aprecia que tienden a reducirse durante la maduración, efecto que se observa mejor en la variedad Medjool. Y considerando la RDA, las recomendaciones diarias, estos pies podrían ser, serían una buena fuente de potasio, de magnesio, de cobre y de selenio y una fuente moderada de calcio, de fósforo, de hierro y de manganeso. Y el escaldado pues, se ve que provoca una pequeña pérdida de minerales en algunos casos. Los resultados relacionados con la actividad antioxidante y el contenido en compuestos bioactivos han sido recientemente aceptados para su publicación en la revista Food Chemistry bajo el título Phytochemicals in Date Co-Products and their Antioxidant Activity. En general, los 5 compuestos bioactivos estudiados tienden a disminuir durante la maduración. El contenido en fenoles es alto en todos los casos, particularmente en la C4B. Y estos valores serían similares a la de las frutas del bosque, no obstante el valor de los pies más maduros, que sería más bajo, el C6 presenta un valor similar al de los comercializados, de unos 370 miligramos de ácido gálico en 100 gramos. Los taninos pues, siguen un comportamiento similar, lo que también implica una pérdida de astringencia en los más maduros. Los flavonoides, encargados de proteger frente al estrés oxidativo originado por los rayos UVA, son elevados en esta fruta del desierto, siendo más elevados en la variedad Medjool y permaneciendo estables tras el escaldado. Sin embargo, los pigmentos, los carotenoides y las antocianinas en este caso se encuentran en bajas cantidades y son más inestables al escaldado. No obstante, comparando entre ambas variedades, en el mismo estado de maduración, se ve que la confitera tiene más concentración de pigmentos. Y como ocurre en los compuestos bioactivos, la actividad antioxidante en general es mayor en los más inmaduros. Así ocurre la actividad frente al radical de PPH. Y sin embargo, en el FIC, en la actividad quelante del hierro, se ve que el comportamiento es más variado, destacando que en este caso la variedad confitera tiene una menor capacidad quelante de metales. El poder reductor y la inhibición de la oxidación lipídica es mayor en los pies de dátiles inmaduros, y junto con el índice de actividad antioxidante medido mediante el RANCIMAT, se ve que los valores más elevados se encuentran en el pie C4 escaldado, mientras que la menor actividad antioxidante se da en el más maduro de todos, el C6. También se estudió la correlación cruzada entre la actividad antioxidante y los compuestos bioactivos y se vio que los fenoles, los taninos y los flavonoides, los cuales se encuentran en mayor concentración en los pies, son los compuestos que más contribuyen a la actividad antioxidante, principalmente por su poder antirradicalario y su poder reductor. Por tanto, a modo de resumen, se podría decir que los pies serían potencialmente empleados como una buena fuente de azúcares, de fibra, de minerales y de fenoles. También poseen una alta actividad antioxidante, principalmente atribuida a su contenido en fenoles y en flavonoides, y se ve cómo el escaldado provocó una pérdida, en general pequeña, de algunos compuestos como la fibra, los minerales y los ácidos orgánicos, pero hizo aumentar la concentración de fenoles y de actividad antioxidante en la C4. Respecto ya a la parte de caracterización de las pieles de los coproductos de dátil, puedes decir que parte de los resultados se encuentra bajo revisión en la revista Food Bioprocess and Technology bajo el título Functional Components of Date Palm Skins from Industrial Coproducts. Dentro de la caracterización de las pieles, destacar que en el color, que de nuevo la L es más baja en la C6, en la más madura, y el resto de los valores son también próximos a 50. Y sería la C4 la que presenta los mayores valores, tanto de A como de B, lo que estaría relacionado con sus pigmentos.
En el caso de las pieles se ve todavía más claramente la tendencia a aumentar a que la concentración, a la concentración de estos componentes en los más inmaduros y además su contenido es mayor que en los pais de la pulpa, excepto en la humedad, y sería especialmente alta en fibra, hasta un 43%, y con un contenido importante de fibra soluble, aunque la insoluble seguiría siendo la mayoritaria. En el caso de los azúcares ocurre lo contrario. La piel posee menos azúcares que las pulpas, lo que también era de esperar. Aunque es necesario resaltar que gran parte de estos azúcares corresponderían a la pulpa que se queda adherida durante el pelado, que es manual. Por tanto, el comportamiento es prácticamente igual que el de las pulpas. Se ve cómo C4 tiene un menor contenido de azúcares que la Medjool, cuando están en el mismo estado de maduración. Y también, pues solo que a diferencia de los pais, se observa que el ratio glucosa-fructosa, en el caso de la piel, la C4 sin escaldar, presenta un mayor contenido en fructosa que en glucosa. Y en relación a los ácidos orgánicos de las pieles, decir que se reducen durante la maduración, presentando una mayor acidez total los más inmaduros, que se encuentran más concentrados que la pulpa. En este caso, el ácido mayoritario sería en prácticamente toda la muestra en el succínico, pasando entonces el ácido málico a ser el segundo mayoritario, al contrario que, que los pais. Y también pues destacar que el ácido ascórbico se encuentra mucho más concentrado en las pieles que en los pais. El nivel de minerales pues fue similar al de la pulpa, pero algo más ricos en calcio, en hierro, en cobre y en zinc. Respecto a los compuestos bioactivos, se observa una tendencia a disminuir durante la maduración en la mayoría de los casos. Las pieles también son ricas en compuestos bioactivos, pero su contenido en fenoles, taninos y en flavonoides es menor que, que los pais, sin embargo, son más ricas en pigmentos. El escaldado afectó negativamente principalmente a las antocianinas y si comparamos entre la Medjool y la confitera en el estado 4, se ve como la confitera es más rica en prácticamente todos los compuestos bioactivos. Y la actividad antioxidante en general pues se ve que fue menor que en los pais, pero también se aprecia cómo la piel C4 en general presentó los mayores valores de actividad antioxidante, mientras que la C6 los más pequeños, con excepción de la actividad quelante. Y comparando entre la Medjool, la M4 y la C4, de nuevo se ve que la C4 presentó los valores más elevados de actividad antioxidante. Luego también se estudió la correlación entre la actividad antioxidante y los compuestos bioactivos y se vio que también los fenoles, los taninos y los flavonoides fueron los compuestos que más contribuyeron a la actividad antioxidante, como ocurre en los pais, principalmente por su poder antirradicalario y su poder reductor, aunque también el efecto inhibidor de la oxidación lipídica. Pero en este caso fueron los flavonoides los que influyeron en mayor medida. Por lo tanto, a modo de resumen, se podría decir que las pieles podrían ser empleadas como una buena fuente de azúcares, de fibra, de minerales, fenoles y también en carotenos, que poseen una alta actividad antioxidante, principalmente atribuida a su contenido en flavonoides, y respecto al escaldado, pues que provocó una pérdida, también pequeña en general, de algunos compuestos como fibra, minerales, ácidos orgánicos y también antocianinas. Y ya pasamos a lo que sería la caracterización de los productos cárnicos que se elaboraron. Entonces, en primer lugar, sería necesario comentar el pay que se seleccionó, que fue de la variedad confitera en el estado calal y escaldado, es decir, el C4B. ¿Por qué? Pues porque tenía una menor cantidad de azúcares, pero una mayor cantidad de fibra, compuestos bioactivos y de actividad antioxidante. Además, presentó unas muy buenas propiedades tecnológicas y esta sería una variedad más destinada a su uso industrial por las características que presenta. Los resultados sobre el paté de campaña han sido publicados en la revista Mid-Science bajo el título Date Palm Byproducts as New Ingredient for the Meat Industry: Application to Pork Liver Pate. En la siguiente tabla se muestra el contenido en humedad y de los parámetros de color durante su vida útil. Entonces, primero se vio cómo la incorporación del pay tiende a aumentar la humedad de los patés, pero como máximo solo en un 3%. Respecto al color, se observa cómo las concentraciones del 10 y 15% muestran comportamientos más similares y que en general la adición del pay hizo reducir los valores tanto de la luminosidad como de la coordenada roja y la amarilla. Y como la diferencia de color respecto al control fue grande a partir del día 4, se vio que visualmente el producto no era aceptable, por lo que no se prolongó el estudio durante más días.
En la siguiente tabla se recogen los valores de oxidación lipídica, la oxidación de la mioglobina y el contenido en hierro hemo durante la vida útil. Bueno, pues se aprecia que la incorporación del PAI hizo reducir la oxidación de forma significativa en comparación con el control, pero las concentraciones del 10 y el 15% lograron evitar por completo la oxidación en los patés. La metamioglobina, sin embargo, se vio aumentada por la incorporación del PAI, aunque solo inicialmente, ya que a día 4 todos presentaron los mismos valores. Y respecto al hierro hemo, se ve como a mayores concentraciones del PAI, este se reduce, lo que también es debido a que se reduce el contenido de lo que serían los ingredientes cárnicos. Bueno, y en esta gráfica se aprecia la textura al día 1 y como simplemente se ve afectada la dureza y la gomosidad, cuando la concentración era de un 5%. Por lo tanto, esa concentración daría un producto algo más duro y gomoso. Dentro del análisis sensorial se hizo un estudio para consumidores y otro con un panel entrenado. Y en ambos análisis fue el color el que se había afectado significativamente, dando un paté más oscuro al utilizar el PAI. Extrañamente, el panel entrenado detectó un sabor ligeramente más salado en la concentración de 5% y se ve como, a pesar del color, la aceptación general fue muy positiva en todos los casos. Y ahora pasamos al paté untable. Y parte de los resultados sobre este paté se encuentran bajo revisión en dos revistas. El artículo Effect of Annatto Extract, Vixa Orellana and First Date Palco Products as Novel Ingredients on Physicochemical and Sensory Properties of Spreadable Pork Liver Patés, en la revista Mid Science, y el artículo Effect of Date Palco Products and Annatto Extract or Lipid Oxidation and Microbial Quality in a Pork Liver Paté, en la revista Journal of Food Science. En esta diapositiva, pues simplemente quería recordar las concentraciones que se estudiaron, que fueron con 3 del annatto y 4 del PAI, aunque solo se seleccionaron las que están marcadas, que serían 6, para simplificar tanto dato y porque visualmente la de 512 miligramos por kilo de annatto daba un producto demasiado naranja. Por lo tanto, estas fueron las que se introdujeron en las publicaciones, aunque no obstante. Aunque me centraré en estas 6, comentaré también aquellos resultados interesantes obtenidos de todas las concentraciones. Respecto a la composición química, cabe mencionar que la adición del PAI hizo aumentar la humedad y el contenido en fibra, mientras que hizo reducir el contenido en grasa, en proteína, en nitrito residual y en hierro. Mientras que el annatto hizo aumentar el contenido en hierro. Pero estas son pequeñas variaciones que, aunque algunas significativas estadísticamente, serían irrelevantes en el producto final. Respecto al color, que es importante para ver el efecto del colorante en este caso, pues en primer lugar destacar que el paté untable con dátil se vería menos afectado que el de campaña. También es cierto que porque se utilizaron menores concentraciones del PAI. También se ve que el PAI en general tiende a reducir la coordenada roja, que es la más importante en los productos cárnicos, mientras que el estrato de annatto hizo reducir la luminosidad y aumentar la coordenada A y la coordenada B, lo que también era esperable porque es rico en vixina y norvixina, que son sus carotenoides principales, que son de color anaranjado rojizo. Por tanto, comparando con el control, que es lo que señala la línea blanca, la combinación de 128 miligramos por kilo del estrato de annatto y el PAI no reduciría la coordenada roja, por lo tanto permitiría la adición del PAI sin el problema del color. Y aunque no quepan estas gráficas, la adición del estrato de annatto también hizo aumentar la estabilidad en el color durante el almacenamiento. En la diferencia del color durante el almacenamiento, comparando con el control a día cero, se encontraron tres grupos. Los que tenían annatto presentaban diferencias visuales evidentes. Los que no tenían el annatto presentaban diferencias evidentes. Las que tenían 128 miligramos por kilo presentaban una diferencia evidente muy evidente, mientras que ya la de 512 era muy grande y por tanto también se descartó como viable. Respecto a la estabilidad de la emulsión, se vio que el PAI hace reducir el nivel de fluido que se separa mediante centrifugación, por lo tanto aumentaría la estabilidad, aunque en combinación con el annatto solo se logró que la concentración del 7,5% del PAI fuera también estabilizar la emulsión, pero a temperatura ambiente solo.
Y en relación a la textura, la adición del pie, con o sin el anato, hizo reducir la dureza y la gomosidad. Por lo tanto, esto interesaría porque se obtendría un producto más suave y más fácil de untar. Y además, se ve visualmente un cambio en la emulsión y en la textura, pues en la concentración de 512 se ve que el anato pues genera una textura como más granulada y más grasienta, efecto que se ve reducido, como se ve en la foto, por la combinación con el pie, mostrando así claramente su efecto estabilizador de la emulsión. En la siguiente diapositiva se ve el contenido en fenoles totales durante el almacenamiento y se ve cómo el control tiene menos cantidad de fenoles y cuanto más pie se adiciona, más fenoles se encuentra. Además, la adición del extracto de anato hizo aumentar todavía más el contenido en fenoles, pero no hubo diferencias entre añadir 128 o 512 miligramos por kilo. En la oxidación lipídica se vio que a pesar del mayor contenido en fenoles, la oxidación sin embargo aumentó y además de forma proporcional al contenido en dátil, teniendo un efecto oxidante. Sin embargo, la combinación del anato con el pie hace que el nivel de oxidación sea menor que con el pie solo y que además se mantenga más estable durante todo el almacenamiento. Respecto a la estabilidad oxidativa medida con el rancimat, se ve que también muestra el pie un efecto oxidante en esta matriz. Sin embargo, su combinación con el anato duplicó su estabilidad en comparación con el control. Respecto al hierro hemo, se ve cómo el pie lo reduce, aunque durante el almacenamiento alcanza mismos valores. Pero la incorporación del extracto de anato a 128 miligramos por kilo ayuda a estabilizar el hierro hemo durante el almacenamiento, mientras que al añadir más, 512, disminuyó el contenido en hierro hemo en el control. Y respecto a la calidad microbiológica, en primer lugar destacar la buena calidad del pie de dátil, en el que solo se detectaron bacterias lácticas y en pequeña cantidad. Y respecto a los patés, solo se encontraron bacterias aeróbias mesófilas, las cuales además se mantuvieron siempre por debajo del nivel permitido, menor a 4 logaritmos unidades formadoras de colonia. Aunque cabe destacar que el control y la concentración de 2,5 de pie hizo aumentar al final del almacenamiento su recuento, mientras que se vio un efecto antimicrobiano en las combinaciones de 128 miligramos por kilo de anato con el pie, y efecto que solo se apreció a ciertas concentraciones de pie cuando el extracto de anato se añadió en mayor cantidad. En análisis sensorial de consumidores, primero decir que la concentración de 512 no se analizó por su fuerte color, y comparando con el control, que se ve de color azul, se ve cómo la adición del pie dio patés más claros, más dulces, más blandos, más jugosos, y se ve que cuando se adicionó el extracto de anato había una mayor detección de partículas. También cabe destacar que el color del control con los patés que tenían 128 miligramos por kilo del anato, el color es más parecido que sin el anato. Por lo tanto, lo que sería la problemática del color quedaría solucionada, y además se ve que la aceptabilidad mayor sería para la concentración de 7,5% de dátil con 128 miligramos por kilo de anato, es decir, mayor que en el control. Y ahora ya pasamos a la sobrasada, sus resultados están publicados en la revista Meat Science bajo el título Influence of Fresh Date Palco Products on the Ripening of a Paprika at the Dry Cure Sausage Model System. Y se ve que la humedad y la actividad de agua no resultaron afectadas significativamente durante el proceso de curado, reduciéndose por tanto de forma normal. Respecto al contenido en ácido láctico y pH durante el curado, se vio como el pie no modificó la evolución en el pH y que el pie se fue reduciendo, aunque solo de forma leve, al final del proceso de curado en el caso en el tratamiento con el pie. Y en la oxidación lipídica, durante el proceso de curado, se ve cómo la incorporación del pie hace aumentar la oxidación, especialmente durante los últimos días del proceso. Sin embargo, el índice de actividad antioxidante medido mediante rancimat no se vio afectado por la incorporación del dátil. De todas formas, en la sobrasada, que es un producto de sabor intenso, es deseable el desarrollo de oxidación, por lo que no sería un problema en este producto. Respecto al color durante el proceso de curado, pues comentar que la incorporación del pie en el día 28 hizo reducir la luminosidad, la A y la B,
a pesar de que todas las muestras tenían la misma edad y el mismo pH. Luego que se redujo la coordenada A y la coordenada B a lo largo del tiempo por la oxidación en los pigmentos carotenos y de la mioglobina, seguramente. Por lo tanto, también se vio que la diferencia de color calculada de los valores anteriores sería evidente en el día 28. Sin embargo, los panelistas en el análisis sensorial fueron incapaces de detectar diferencias en el color y destacar del análisis sensorial que la aceptación global fue el único parámetro afectado significativamente, siendo el control mejor valorada, aunque la sobrasada con el PAI pues también recibió una buena valoración. Y por último voy a proceder a la lectura de las conclusiones, y serían que la industria del dátil genera diferentes tipos de coproductos, pulpas y pieles, los cuales presentan diferentes características dependiendo de la variedad y del estado de maduración. Los coproductos procedentes de las variedades Medjool y Confitera, por tanto, serían una buena materia prima para la obtención de productos alimentarios intermedios. El tratamiento de escaldado de los dátiles ayuda a estabilizar el color, reduciendo el pardeamiento. Además, los productos alimentarios intermedios a partir de dátiles Confitera escaldados muestran una mayor actividad antioxidante y una mayor cantidad de compuestos bioactivos. Estos productos alimentarios intermedios son ricos en azúcares y fibra dietética, así como en fenoles, principalmente taninos y flavonoides, los cuales contribuyen a su fuerte actividad antioxidante. Estas características, junto con las buenas propiedades tecnológicas, hacen que la mayoría de los países sean apropiados para su aplicación en formulaciones alimentarias. Las principales características de las pieles son su alto contenido en fibra dietética, incluyendo la soluble, junto con su alto contenido en azúcares. Las pieles presentan una actividad antioxidante considerable debido a su alta concentración en fenoles, taninos, flavonoides y carotenos. Por tanto, podrían ser empleados por la industria alimentaria como un ingrediente potencial en la formulación de alimentos o como fuente de compuestos bioactivos. En general, los estados inmaduros dan lugar a productos alimentarios intermedios con un menor nivel de azúcares, pero con mayor proporción del resto de componentes, principalmente fibra dietética. Los compuestos bioactivos y la actividad antioxidante también se encuentran en mayor medida en las pieles y productos alimentarios intermedios de los coproductos de dátiles inmaduros. Considerando su posterior uso industrial, los dátiles inmaduros presentan un buen perfil para su uso como ingrediente, siendo rico en fibra, bajo en azúcares y con una elevada actividad antioxidante. Por tanto, los productos alimentarios intermedios de dátiles inmaduros serían preferidos para su incorporación en los productos cárnicos. La incorporación de un producto alimentario intermedio de dátiles Confitera, inmaduros y escaldados a un paté de cerdo de campaña en concentraciones de un 10% o mayores afecta negativamente al color del producto, aunque este PAI protege frente a la oxidación lipídica y el resto de atributos sensoriales reciben una alta aceptación. Pero esta fórmula necesitaría ser mejorada. Por tanto, este mismo producto alimentario intermedio, en combinación con un extracto de anato usado como colorante natural, evita los cambios de color en el paté untable, mejorando la fórmula anterior. Sin embargo, el colorante puede afectar la estabilidad de la emulsión del paté, pero su uso combinado con el producto de dátil ayuda a mejorar la estabilidad de la emulsión, la textura y el nivel de compuestos fenólicos. También mejora la estabilización de la oxidación lipídica durante el almacenamiento y reduce el crecimiento microbiano durante su vida útil, sin detrimento de la calidad sensorial. Este producto alimentario intermedio a una concentración de 7,5% puede ser incorporado, por tanto, en patés untables, pero mejor acompañado de un extracto de anato a una concentración de 128 miligramos por kilo. Los productos cárnicos crudo curados, tales como la sobrasada, permiten la incorporación de 5% de producto alimentario intermedio de dátiles Confitera, inmaduros y escaldados, pues solo produce cambios mínimos en el producto final. Los coproductos de dátiles frescos generados en el palmeral de Elche, por lo tanto, pueden ser empleados como nuevos ingredientes en productos cárnicos. Estos residuos podrían ser reducidos, por lo tanto, contribuyendo a reducir la contaminación, obtener un mayor beneficio económico y medioambiental, pero además permitiría la incorporación de compuestos bioactivos altamente valorados por los consumidores. Además, su incorporación en productos consumidos de forma tradicional podría aumentar y facilitar el consumo de este fruto. Así que muchas gracias por su atención y también pues quería agradecer a la CAM por concederme su beca predoctoral, a la ECID y al proyecto Iberofan. Muchas gracias.